La ciudad se prepara para vivir la salida extraordinaria del Gran Poder, uno de los grandes acontecimientos del otoño cofradiero y, sin duda, el acto más multitudinario del Año de la Misericordia en Sevilla. Las cifras hablan por sí solas de la magnitud de la convocatoria. Más de 200 autobuses, procedentes de destinos tan remotos como Ciudad Real, Zaragoza, Madrid, Alicante, Cáceres o Elche. Se harán miles de kilómetros para seguir la procesión de regreso del próximo sábado, una vez que haya concluido en la catedral el jubileo de las hermandades que presidirá el arzobispo Juan José Asenjo y al que están convocadas las más de 600 de la archidiócesis. No menos numeroso será el cortejo que acompañará al nazareno en el traslado. Hasta 1.600 personas integrarán la comitiva que precederá al paso. El recorrido será además histórico. Por primera vez pasará ante el convento de las Hermanas de la Cruz y saldrá con la luz del día, algo que no ocurría desde el traslado a Santa Rosalía en 2008. El CECOP ya ha confirmado que no habrá aforamiento de calles, aunque sí se controlarán algunos accesos. Otra novedad de la extraordinaria será la interpretación de acordes musicales en dos momentos concretos del itinerario. Por la calle central de la Plaza Nueva, donde ante el Ayuntamiento la banda municipal tocará Ione, y ante la Capilla de Montesión, donde se escucharán marchas interpretadas por músicos de la Cruz Roja, mientras que la Virgen del Rosario asomará a la puerta en su pequeño palio del Rosario de la Aurora. Mientras llega el sábado 5, la previsión de la hermandad es que mañana amanezca el Señor del Gran Poder sobre su paso de salida.